que sería ser tú. Saber lo que ves cuando me miras. Si pudiera actuar viendo desde ti y cambiar la expresión que expulsas. Les vamos a contar también un poquito cómo surgió esto y por qué es que lo vamos a hacer aquí. El año pasado fuimos invitados para hacer una presentación normal en el Teatro Macedonio Alcalá, que se encuentra en la ciudad de Oaxaca, que es un teatro tan bonito como este, muy importante, con mucha historia. Y ahí fue cuando se nos ocurre pues hacer algo distinto, puesto que pensamos que lugares como este, que son tan emblemáticos y con tanta historia, merecen un show pues más respetuoso que el típico toquín de los grandes con el Isma bajándose los pantalones, ¿no? Por lo que buscamos orquestas en la ciudad de Oaxaca, fuimos con una que es la Orquesta Camerata. Camerata es, significa orquesta más reducida, ya que una orquesta pueden ser de entre 50 y 60 músicos. Esta orquesta fue de 13 músicos, si no me equivoco. Y bueno, hicimos un trabajo bastante arduo de reversionar las canciones, no solamente meterles como los violines y toda la orquesta encima de la música, que bueno, como muchos, es lo que comúnmente se ha hecho, no diré nombres. Y bueno, nosotros nos pusimos a trabajar de tal forma de salirnos de la zona de confort, algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Y bueno, tuvimos muchos tropiezos desgraciadamente con la organización de allá. Fue un concierto bastante complicado en la cuestión de las logísticas y bueno, al final logramos hacerlo como empresarios y documentarlo. Actualmente estamos sacando los videos y con el audio también pues ya bien mezcladito por los señores que están aquí a mi lado. Y es lo que hemos estado sacando. Actualmente estamos en el segundo, que es Te Puedes Matar. El primero fue A Casa, y bueno, ahí pueden darse una idea de lo que vamos a presentar. Si era nuestra intención traerlo a la Ciudad de México, también como empresarios, claro que es complicado para una banda independiente hacer una producción de este tamaño, puesto que involucra a mucha gente, no nada más los músicos en escena, que somos muchísimos, y los arreglos, sino que involucra mucha producción, involucra muchas cosas, ¿no? Hacer sonar tantos músicos y reversionados es complicadísimo. Entonces, consideramos que el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris era el lugar indicado para poder traer este show a la Ciudad de México, puesto que es un teatro muy similar al teatro donde nació todo esto, en cuanto a acústica, en cuanto a la decoración, la historia, y por eso es que, bueno, es el inicio, esperamos que sea el inicio de este formato, para que también tenemos la intención de presentar, no nada más en Ciudad de México, sino en otros teatros del pueblo, en otros lugares. Esperemos lograrlo, vamos poco a poco, pero bueno, estamos muy contentos y muy entusiasmados de haber dado este siguiente paso. Quisiera saber si eres tú, saber si te das cuenta, existo todavía. Orquesta, son chicas que se dedican a esto y que forman parte de muchas orquestaciones para diferentes proyectos y grupos, filarmónicas, etcétera, ensambles. Y bueno, a través de una conocida violinista que trabaja con ellas, son chicas egresadas de la Nacional, del Conservatorio, de las mejores escuelas de música de nuestro país. Bueno, ella se ha encargado de juntar a cada una de estas chicas, incluyendo la directora. Y bueno, también creo que para nosotros es algo muy especial poder compartir con mujeres
en la industria de la música, que creo que siempre han tenido cierta marginación alrededor, sobre todo del rock de nuestro país. Creo que fue una gran idea y es una buena oportunidad también para solidarizarnos con todo este movimiento también de mujeres, ¿no? Que actualmente pues han venido a demostrar y a romper muchos paradigmas sobre los puestos y sobre las capacidades de poder compartir también con los hombres, ¿no? Que ya están cambiando incluso calles, también por ahí habrá una que se va a llamar Rita Guerrero. Estamos muy contentos y lo celebramos de esta manera, convocando a puras mujeres para que nos acompañen. Aunque estés aquí, no te dejas ver. No sabes que me he quedado solo. Debes regresar, vamos a caer. No hay tiempo, aumenta la velocidad. Quisiera saber si eres tú. Saber si te das cuenta, existo todavía. Quisiera saber si eres tú. Solo tu cuerpo sigue aquí, esperando por ti. Bueno, algo muy padre de este material que estamos publicando, que bueno, es lo que vamos a replicar aquí en el Teatro de la Ciudad, es que nosotros le mandamos las canciones al maestro Oscar Martínez, quien hizo los arreglos. Él trabajó sobre la música que le mandamos grabar, la rehizo, hizo otros arreglos, agregó partes, cambió armonías. Fue un trabajo que cuando nos lo mandó de regreso nos sorprendió porque era bastante distinto. Entonces no cabía la canción original en ese nuevo arreglo. Entonces después nosotros tuvimos que reversionar nuestros propios arreglos para adaptarnos a las partituras que hizo el maestro Oscar Martínez. Y eso fue un gran reto, un gran aprendizaje, pero el resultado es que las canciones no son iguales, sino que sí son las mismas canciones, pero están bastante diferentes. O sea, sí va a ser una novedad. Hace ratito preguntaban que qué es la sorpresa que vamos a presentar. Bueno, pues de entrada las canciones totalmente reversionadas, pues es gran parte del trabajo que se va a hacer, ¿no? Y bueno, suenan imponentes también, acompañados con la orquesta. Pues yo creo que la inteligencia artificial hay que tomarla como una herramienta más que como... Se ha estado usando últimamente medios, ¿no? Que todo ahora los músicos o la música se hace totalmente con inteligencia artificial. No, hasta ahora nosotros, Dani, no hemos usado la inteligencia artificial en nuestros proyectos. Creo que no tenemos como la inquietud de hacerlo, o al menos no prontamente. Pero sabemos que se puede usar y si la llegáramos a usar sería nada más como una herramienta, como un apoyo o algún como un plugin de computadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hecho de hacer ahora estas relaciones con orquesta nos ha enseñado también a cómo iniciar un tema. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que, como dice Poncho, tuvimos que reorganizar nuestros arreglos originales para que luzca la camerata, para que luzca el arreglo. Entonces creo que a raíz de esto también aprendimos a que desde el inicio de composición ya pensemos de esta manera, ¿no? Hacer ya lo veníamos haciendo, pero ahora con un poco más de detalle. A Poncho y a mí nos tocó hacer la postproducción de lo que se escucha en plataformas digitales ahora, de la grabación que se hizo. Y pues bueno, nos damos aún más cuenta de cómo es ahora, o cómo hay que hacer las cosas más delicadas, más meticulosas, con lupas y cosas, ¿no? Entonces, nos sacó de nuestra zona de confort y estamos muy, muy contentos y orgullosos de este trabajo.
Y ahorita que mencionabas si hacerlo con orquesta es un acto de rebeldía, yo creo que más bien es un acto de eclecticismo, de que los Daniels de alguna manera queremos tocar los extremos, o sea, somos los más punks por un lado, pero también podemos hacer cosas con sinfónico y tocar en este tipo de lugares tan hermosos, tan respetados, tan elegantes, ¿no? Entonces, sí, más que un acto de rebeldía, de eclecticismo, de abarcarlo todo, de apertura, y si un día nos ven tocando cumbias, que no se saquen de una adaptación. No sé, en unos años. Todo puede pasar con nosotros. Quisiera saber qué sería ser tú y por qué me volví tu infierno. Si pudiera actuar viendo desde ti y cambiar la expresión que expulsas. Bueno, nosotros somos una banda que ya lleva 17 años y en algún momento pues también empezamos así buscando abrirle a grupos, y sabemos lo difícil que es incluso desde antes, y hemos tenido muchas presentaciones en donde tocan grupos y todo, en donde siempre sugerimos que metan a más bandas emergentes. Desgraciadamente a veces pues todo se descompone, ¿no? Porque pues los empresarios nos han dicho, bueno, ¿y a mí de qué me sirve meter bandas que nadie conoce, ¿no? Necesito que vendan boletos o que traigan gente, que se comprometan con la venta de boletos para que ese ingreso también me ayude a mí, y entonces ya es un dar. Desgraciadamente, pues los grupos luego, cuando les ayudas, pues sale uno peor, porque piensan que tú los estás metiendo para que vendan boletos, para que te lleven gente, ¿no? Y la verdad, esa nunca ha sido nuestra intención. Siempre hemos estado en pro de apoyar a bandas emergentes. A mí en lo personal también me han invitado de jurado a muchos concursos, y también ha salido contraproducente. Pero creo que pues al final de cuentas, para nosotros siempre ha sido importantísimo promover a los artistas emergentes, y pues los artistas emergentes también deben de entender que así empezamos todos y que es parte del camino, porque ni abrirle a un grupo ni un concurso van a definir su carrera, sino que es parte de lo que uno tiene que ir haciendo para que pueda llegar en algún momento a posicionarse pues en el mapa de las bandas que ya pueden pues no sé, tal vez generar algún cobro de eso, ¿no? Pero pues para eso hay que jalar gente. Quisiera saber si eres tú, saber si te das cuenta que existo todavía. Esperando por ti. Eso que está súper. A mí también. Eso fue un trabajo muy depurado, ¿no? No es que no nos guste, ¿no? Simplemente son otras maneras de presentarlo, ¿no? Hubo esto del rock en tu idioma sinfónico del maestro Sabo, que es un gran amigo de nosotros, que incluso Miguel López compartía una banda con él. En donde, pues bueno, convocar a tantos artistas y cantantes para tocar los éxitos del rock en español es complicado y es complejo, y encima de eso clavarse como una banda formada a poder tejer los arreglos de la manera que lo hizo Café Tacuba, por ejemplo, pues era muy complicado. Entonces, entendemos por qué es así. Entonces, en esos arreglos la orquesta se montó a hacer los arreglos sobre las canciones, a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros, que es nosotros montarnos a los arreglos de la orquesta, de tal forma que nos sacan de la zona de confort
y tenemos que reversionar todas las canciones y aprendernos arreglos distintos, obligados y demás, en acorde al trabajo de los músicos de orquesta. Resultando en un trabajo, pues obviamente, nuevo y diferente, ¿no? En vez de escuchar la rola tal cual, con orquesta, con el orquesta encima. Llegas a mí, me dices que no me aleje, y cuando estaba ahí me hiciste infeliz. Te puedes matar, oh, oh, oh. Total que más da, oh, oh, oh. Pero es que no totalmente solo, obviamente estamos con un compañero, Richie, que tiene su productora, asociándonos en hacer estos eventos, ¿no? Y posteriormente también tal vez estemos haciendo otros eventos, hacer eventos como empresario, más que en el tema de redituar, es por el tema de posicionar o reposicionarnos, ¿no? Puesto que si como banda independiente, si no estamos dentro de esas bandas que están cobijadas por disqueras con que ya estuvimos alguna vez, o managements o bookings que forman parte de ciertos monopolios de los festivales alrededor del país, pues nos vamos a quedar sentados buscando garage para tocar con los amigos. Es necesario que las bandas que ya llevamos, sobre todo como nosotros, que llevan tiempo, buscar siempre la manera de reinventarnos y de encontrar esos espacios en donde podamos nosotros, como inversionistas, poder sobrevivir y poder seguir con nuestra carrera, ¿no? Habrá de esas, habrá cosas que hagamos con estos monstruos de empresarios también. Ya estamos en pláticas con algunos de ellos, pero lo principal es eso, es reposicionarnos. Pensamos que somos una banda que, a pesar de los años que llevamos, pues también hemos desaparecido de alguna forma un poco dentro de todo ese ajetreo que llevábamos antes, ¿no? Cuando pertenecíamos a una transnacional, cuando nos metían a tocar hasta con Paquita la del Barrio, o Banda Limón, o Banda Limón, El Recodo, B7 y muchas otras más. Ahora nosotros regresamos a la independencia, y de esa manera pues también, y con la apertura que hay también, y la manera de hacer la música, pues hemos subsistido, y es lo que estamos buscando, es seguir de alguna manera en el gusto del público y pues volvernos aquí a replantear en nuestra ciudad, que creo que no hemos tocado desde hace muchos años aquí, y volver a agarrar un ritmo mejor que el que estábamos llevando, ¿no? Voy a olvidar cuando te hice llorar de dolor, pero es que nunca te voy a sentir. Si eres para mí solo inversión. Sí, bueno, en lo personal sí era un sueño que ya traía desde hace mucho. Yo desde más chamaco, siempre me llamó la atención mucho todos los arreglos de cuerdas. Uno de mis discos favoritos era el Magical Mystery Tour, el Sargento Pimienta, también de los Beatles, en donde también incorporan muchos arreglos de cuerdas. Y pasando por ahí por los Smashing Pumpkins, que en los 90s era una banda que fusionaba mucho las cuerdas con el rock. Y pues siempre traje esa inquietud, que con mis compañeros ahí les iba diciendo, oigan, íbamos a tener la oportunidad de hacerlo en la ciudad de Guatemala. Fuimos a Guatemala un par de veces, ya estábamos en pláticas, y nos quedamos así como pues bien vestidos y alborotados, porque al final no se pudo hacer. Pero bueno, cuando vimos esa oportunidad, pues todos estuvimos en el común acuerdo de intentarlo, con mucho nervio, porque pues si es, como alguien por ahí mencionaba, pues no cualquiera se avienta a hacerlo, puesto que pues sí hay que tener también mucho conocimiento y experiencia de cierta forma para poder llevarlo a cabo, y más como independientes. Y bueno, pues ese fue el resultado. Es algo que nos emociona demasiado, y estamos muy 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 contentos de verdad por regresar a la Ciudad de México de alguna manera con este formato, que de verdad está espectacular. Y digo, no está bien que yo lo diga, pero creo que nosotros mismos nos sorprendimos de lo que pudimos lograr.
muestras indiferente, qué casualidad. Te drogas a ver si me afecta, lo siento, solo te afecta a ti, te puedes matar. No se puede hacer un show de esta magnitud sin tener un gran ahorro, por supuesto, para pagar todo lo que cuesta hacer esto, ¿no? Y después, obviamente, tiene que resultar el negocio, ¿no? Pero tienes que tener ese dinero pues guardado, ¿no? Y también es importante que ese dinero, pues a lo mejor venga de ser una banda autosustentable, que tengas ese fanbase, que te pueda dar ese dinerillo. No sé, lo que les propongo es que suban su música, que inviten mucha gente a escucharla, hacer ese trabajo de a poquito, que toquen en todos lados que puedan, que se sumen a las fiestas, que vayan agarrando un fanbase también de los shows, que ahí es donde se nota cuando las bandas sí están, son de veras y no son pura postproducción. Y bueno, es lo que podría decir. Y bueno, aprovechando esto, también quiero mencionar, no lo iba a hacer, pero ya lo voy a hacer, que cuando hicimos este evento en donde terminamos siendo los empresarios, pues no fue realmente que íbamos a hacerlo, sino que el empresario se peló y ya no supimos nada de él a la mitad, ya estando allá, ya no supimos nada de él. Les voy a contar, sí les cuento, ¿verdad? Con lujo de detalle. Le mandamos un saludo. De esos saludos de los estadios y bueno, ya estando ahí con una producción pues bastante ostentosa para hacer un evento así, pues se desapareció, se fue a la boletera, pidió el 80% de los boletos físicos porque decía que ya los tenía vendidos, y se cantó el sold out a la semana. Estábamos, imagínense, pues emocionadísimos de hacer un sold out en Oaxaca, que aparte no es de donde somos, ¿no? Después de todo esto, pues empezaron a hablar la gente de la producción, que no les habían pagado, el teatro no se había pagado, no se habían sacado los permisos, muchas cosas de esas, y entonces gracias a este ahorro de que les comentamos, pues nos quedamos en ceros, pero pudimos nosotros terminar de pagar todo lo que se necesitaba para poderlo hacer. Una vez que lo pagamos, hablamos con una radio importante de allá para que nos ayudara. Terminamos regalando todas las entradas porque no había boletos, la gente no podía comprar porque este cuate se los llevó, y el lugar estaba al 20% en el último día que íbamos a tocar. Entonces yo hice unos folders ahí con la estación de radio, se regalaron abiertamente, logramos llenar el lugar porque además habíamos invertido en hacer el audio y el video, que también fue caro, ¿no? Es lo que estamos ahorita sacando. Y entonces, pues ya estábamos ahí como, ya lo libramos, creo que vamos a lograrlo. Y de repente llegan todos los de gobernación de ahí y la gente ya estaba formada afuera y llegan conmigo y me dicen, oye, pues no hay permisos, vamos a cancelar el evento. Y ya estábamos, pues yo ya prácticamente ya llorando, ¿no? Así de güey, ¿no? Yo, así como la chava esa de, ay, güey, ya, no mames. Y afortunadamente, fíjense cómo son las cosas, que la pareja de uno de ellos, pues era muy fan de la banda. Entonces ella iba como queriendo convencer a este cuate de que nos dejara, ¿no? Y él dice, bueno, tómate una foto con mi novia y ahorita regreso y voy a ver si puedo sacar el permiso. Y entonces pues ya me tomé la foto yo tratando de sonreír, ¿no? Y ella pues ya emocionada, se fueron, la gente no podía entrar, se tardaron como media hora y llegaron con el papel y dijeron, ya conseguimos el permiso, pueden tocar. Entonces la presión, el estrés que se sentía y el compromiso de hacer un buen show en lo personal, pues de aprenderme todo mentalmente, las reversiones y todo, no equivocarme, las estructuras, de verdad que nunca en mi vida había vivido algo así en mi carrera de más de 30 años y creo que al final pues creo que es una de las cosas que nos hace sentir tan orgullosos de haberlo hecho, de haberlo sacado, de demostrarnos como grupo que sin la ayuda de nadie pudimos lograr algo de este tamaño y más ahora de venir aquí a presentárselo a la Ciudad de México de donde somos, pues imagínate, estamos más que felices y orgullosos, independientemente
de cómo se ponga, de cómo de si viene gente, de lo que pase, nosotros ya logramos un objetivo muy, muy importante para nuestra carrera. Puta, ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llama su güey? Bueno, de hecho ya tenía unos eventos ahí programados con Pepe Madero y otro con Hello Seahorse. Yo personalmente les hablé para decirles que aguas con ese güey, que no, porque estaba, porque aparte hizo fraude con dos chicas que le sacó como $500,000 a cada una. Y y la boletera también lo quemó, y bueno, pues creo que ya no está haciendo más conciertos, por el bien de todos, ¿no? Pero es que nunca voy a olvidar cuando te hice llorar de dolor. Pero es que nunca te voy a sentir si eres para mí solo diversión, solo diversión. Si Majestuoso pudiera ser una palabra que pudiera definirlo, si ustedes son fans de la banda o conocen canciones, lo que hace estas versiones sinfónicas es que lo hace todo pues más épico, ¿no? Épico pudiera ser otra palabra. La verdad es que también nos pasó a nosotros desde que estamos en el ensayo, ensayamos para lo de Oaxaca, ensayamos un día antes, digamos nada más una vez con la orquesta. Nosotros hemos ensayado por nuestra cuenta con minis, así más o menos como iba a sonar, ¿no? Ya desde ahí sonaba bien, pero ya el hecho de escuchar ya los instrumentos reales, con los músicos reales, ya en el teatro, sí da un sentimiento, y es indescriptible. Ustedes lo tendrían que vivir. No sé si pues nosotros, porque somos los de las canciones, se siente igual, pero para nosotros, pues sí, es de lagrimita, en serio, de lagrimita de escuchar, se te pone la piel chinita de escuchar estas versiones, con nosotros también tocando ahí arriba, y mantenerte concentrado. Estoy tocando, no puedo nada más ser público, porque lo que nos pasa también es que nosotros estamos tocando y nos gusta tanto cómo suena la orquesta que nosotros mismos nos quedamos escuchando la orquesta, y somos parte del público también mientras lo estamos tocando. Entonces, como que estar concentrados y al mismo tiempo estar escuchando es una experiencia increíble, que estoy seguro que ustedes la van a sentir, se les va a poner la piel chinita con estas versiones y la van a disfrutar muchísimo. Y bueno, y en este lugar tan, tan bonito, pues todavía como que maximiza el sentimiento. De hecho, estamos pensando que hacer como un código de vestuario, que vengamos vestidos todos el público y nosotros ad hoc a este tipo de lugar y hacer, no sé, alguna como... O sea, que los tracks o los vestidos, o sea como regresar en el tiempo. O tienen tantos vestidos las mujeres tan, tan bellos que siempre están esperando que alguien se case. No, gracias. Bueno, pues en esta ocasión, pues las invitamos y los invitamos pues a que vengan pues bien arregladitos y guapetones. Nosotros haremos lo mismo dentro de lo que se pueda hacer. Con sombrerito, su plumita, sombrero de copa, frac, todo lo que se les ocurra para regresar en el tiempo y hacer de este lugar lo amerita. Una experiencia bien bonita para todos.
que, o sea, sí se puede prender, ¿no? El hecho de que haya butacas y que sea un lugar así majestuoso y elegante, no significa que no puedan echar su relajito, ¿no? Ya si rompen algo, ya lo pagan. Pero no, yo creo que se espera un ambiente muy, muy saludable, muy sano y muy, muy, muy bonito. Sí, y bueno, pues sí, estamos procurando todos los detalles posibles para con nuestro set, para que también no crean que van a venir aquí a oír un concierto de la Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, es un poco más dinámico, los temas siguen teniendo power, la producción está siendo muy cuidada, ya experimentamos también con la vez pasada de las cosas que nos fallaron, ya nuestro socio empresario trae un billete en el tobillo para que no se nos pele, ¿no? Y bueno, un localizador, no, está, creo que estamos bastante relajados en ese sentido. Nos sirvió mucho el espectáculo anterior para poder afinar todos esos detalles, para ver también los espacios, cómo la gente lo vivió, el orden de las canciones, la manera en la que pues, la gente la teníamos aquí atenta, todo ese tipo de cosas para que aquí vengamos a perfeccionar ese show que ya hicimos con todos ustedes. Después de nuestra temporada en donde formamos parte de esos catálogos mainstream de las disqueras, en donde nuestros materiales originales pues, se exponían de una manera más mainstream, hicimos un par de discos, así como los últimos dos, así como los dos primeros los hicimos de manera independiente. Y bueno, nos hemos dado cuenta que por el alcance ahora que tenemos, no hemos podido tampoco lograr que el público también, salvo los fans, lo haya escuchado. Hay mucha gente que cree que no hemos sacado discos en muchos años, y entonces esto nos llevó a la idea de que, bueno, si sacamos otro disco inédito, pues ya vamos a tener 30 canciones por ahí que la gente no, realmente no está consumiendo, porque también ha cambiado mucho la manera de consumir música y la música cada vez es más desechable. Es increíble que hagamos ahora TikToks o nos hagan TikToks y tengamos la atención de la gente, y cuando anunciamos a una tocada o un tema nuevo, no lo pelan. Entonces esto fue por eso que decidimos reversionar esas canciones pues más emblemáticas, más conocidas de la banda con el público, para buscar la atención del mismo público antes de volver a sacar otro material. Definitivamente no somos una banda que se la viva reversionando, puesto que nuestra carrera lo avala, tenemos 7 discos inéditos, pero creo que es la situación como se fue dando, creo que es algo muy interesante para nosotros de experimentar cuál va a ser la reacción del público y qué podemos lograr con este formato antes de presentarles temas, ¿no? Ahora, es importante decir que en este formato de Camerata sí hay temas de los últimos dos discos que hicimos ya como independientes, así que también no son reversiones de los temas viejitos nada más, sino también de temas más recientes. De los 7. Y por supuesto, efectivamente, hay música nueva de los Daniels que ya está formada para cuando terminemos esta etapa de los sinfónicos, que ojalá podamos también extender y llevar a muchas, muchas ciudades más, ¿no?
Para que se den una idea, en el disco tal vez más comercial que hemos tenido, que fue el disco A Casa, que fue el primero que lanzamos con la compañía transnacional, nos hicieron hacer alrededor de 100 canciones, si no mal recuerdo, de los cuales solamente eligieron 6 y decidieron repetir los 6 que estaban pegando de nuestros dos primeros discos con los que nos dimos a conocer de manera independiente. Por eso es que en ese disco hay las mismas canciones, como Really Sex se repite, Puedes Matar se repite, Al Más Allá se repite, Really Sex. Y así. Y bueno, para el último disco con la disquera nos hicieron hacer otras 100 y nos fuimos a preproducir para que al final nos pusieran un productor que nos encuera todas las canciones y hizo que las volviéramos a hacer con pura guitarrita y se hicieron arreglos totalmente distintos. Entonces tenemos una alacena llena de más de 200 canciones que no hemos podido sacar. Entonces por discos no pararíamos, pero es lo que te digo, o sea, creo que estar sacando canciones así por sacar, desgraciadamente en estos tiempos, pues es como, híjole, dejarlas ahí, ¿saben? Ahí como en el aire. Y tal vez con el tiempo también las canciones llegan a agarrar fuerza, ¿no? O cuando se muera alguien de nosotros, o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, claro que seguiremos haciendo música nueva. Por lo pronto, pues bueno, estamos ahorita en lo que estamos y enfocados en este experimento. Son extensos, los pasos muy cortos. Espero algo que me haga salir del pasado. No sé lo que hay afuera, sé que hubo un error. Ya no me siento a salvo, ya no. Déjame sacar mi alma, déjame llorar, tengo miedo de perderme otra vez. Quiero regresar a casa. Déjame llorar, tengo miedo de perderme otra vez. Que los Daniels que llevan 17 años, pero cabe mencionar que, bueno, yo soy el mayor de todos ellos, ya casi llego al quinto piso, y yo empecé con muchos de ellos desde finales de los 80s, estoy tocando, ¿no? He tenido más de 15 agrupaciones, y por lo mismo conozco y me conocen muchos de ellos, ¿no? Y entonces se ha dado la oportunidad de experimentar, ¿no? En la pandemia hicimos un grupo ahí con Dr. Shenka, con Poncho Toledo. Por ahí estoy haciendo otras cosas con Daniel Gutiérrez, que también lo conocí empezando en los 90s, en un lugar que se llamaba El Galeón, ahí en Reforma, Serianísimo, o en Rocotitlán. Y definitivamente pues he aprendido de cada uno de ellos, como de mis compañeros, que también ya tienen muchos años en esto, no es que yo nada más los tenga, y tienen mucha experiencia. Para cuando empezábamos en la banda, Poncho ya había hecho gira por Europa, porque tocaba con Chetes, El Bajo, El Blanco Fácil, en muchos lados, ¿no? Miguel, pues qué se diga, formó los Figuer con Sabor Romo, ¿no? Por ejemplo, trabaja con Poncho Toledo en producciones de cine y demás. Y pues a todos les he aprendido muchísimo, creo que de eso se trata. Por eso somos agrupaciones, porque en una agrupación siempre te complementas del talento de los demás y tienes que aprender también a delegar y saber en qué posición te toca estar, ¿no? En el caso de los Daniels me toca una posición muy distinta de los otros proyectos, ¿no? Y también yo tengo que saber, eso me ha enseñado, ¿no? A saber compartir la música y a saber, a conocer también el cómo se maneja la música en nuestro país y ver la manera, de forma independiente, de seguir teniendo un trabajo redituable que pueda retroalimentar lo que hacemos musicalmente, pues ya es un oficio, es nuestra vida, ¿no?
la espalda a lo que me cambió. Me guían los recuerdos de una vida mejor. Ya no me siento a salvo. Ya no, déjame sacar mi alma. Déjame llorar, tengo miedo de perderme otra vez. Quiero regresar a casa. Déjame llorar, tengo miedo de perderme otra vez. Pues Milton Ortiz, del programa Por las Barbas de la Música. Yo tengo dos preguntas para ustedes. Una de ellas es, conforme a lo que ahorita estaban comentando, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para ustedes para estar, pues ahora sí que unidos, como un matrimonio? El crear una banda es como crear un matrimonio. Pero ¿cómo ha sido para ustedes durante todo este tiempo estar así juntos? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Y otra, mencionaban que ustedes, bueno, toda su trayectoria que ya tienen y todo ello, ¿cómo ven ahorita? ¿Ustedes han visto la evolución del rock, del apoyo del rock, de todos los medios, de a lo mejor algunas personas que se dedican, pues ahora sí, promotores y todos ellos, a la evolución del rock? Pero ¿cómo les ha sido para ustedes? ¿Cómo han visto ese apoyo? Ahorita, al día de hoy, ¿ha cambiado o sigue todavía un poquito por ahí, pues teniendo algunos tabúes? Para la primera pregunta sobre el aguante y eso, bueno, obviamente hemos tenido roces durante tantos años, porque desde el principio pensamos que esta banda no es una banda de amigos, sino que nos volvimos familia en el momento que empezamos, ¿no? Y por eso nos tenemos un apellido en vez de un nombre, ¿no? Pues somos los Daniels, entonces somos hermanos, ¿no? Y por más que te pelees con tu hermano, pues siempre va a ser tu hermano, y pues por ahí vamos aguantando los roces, pero hasta eso pues nos llevamos bien dentro de lo que cabe, y logramos también seguir trabajando y no tiramos la toalla, ¿no? Que eso es lo importante. Y respecto a la segunda pregunta, no sé si... No iba a redondear un poco lo de la primera pregunta. Okay. O sea, como bien dijiste, es como un matrimonio, entonces sabes aguantar, sabes hasta dónde decir tales ideas o tales cosas para no tratar de ir más allá y hacer una pelea punto innecesaria, ¿no? Entonces, que sí las hay, pero como te digo, o sea, hay que tratar también de tener ese toque, de no sobrepasar, sobrellevar esas tener un poquito de cara. Sí. Bueno, ellos dos cabe mencionar que son como las personas más tranquilas del grupo. Tenemos un grupo entre nosotros, los que tocamos los instrumentos de cuerda, guitarras y bajo, y nos hacíamos llamar Cuerdas Daniels, y ahora ya le cambiamos el nombre, nos hacemos llamar Los Cuerdos Daniels, porque somos los únicos que conservamos aquí el piso, ¿verdad? Sí, el Rashid, el baterista, y yo pues sí somos más intensos, vivimos las cosas pues con más intensidad, y por supuesto él y yo pues tenemos varios choques, pero pues como dice Poncho, somos hermanos, somos familia, y hemos, a través de tantos años, pues hemos cruzado esa línea a veces de ya sabes, ¿no? Mira, la tuya, ¿no? Sí. Pero siempre volvemos al punto que es que estamos juntos porque vamos por una misma meta, por los mismos sueños, y no sabríamos qué hacer si paráramos de hacer giras, que es, por ejemplo, es algo de lo que más disfrutamos, y cuando nos llevamos mejor. Creo que cuando nos llevamos peor es cuando no nos vemos. Y estamos en esta madre WhatsApp, en el WhatsApp, que todo se malinterpreta. Ahí es donde luego son broncas pues tontas, y ahí entran ellos dos a decir, no se peleen, muchachos. Y la otra pregunta iba sobre cómo ha cambiado el apoyo, o más bien la industria, cómo le hacemos ahora las bandas para sobrevivir y así. Bueno, pues tratando de adaptarnos a cómo está la cosa, ¿no? Ahorita, cuando nosotros empezamos, todavía agarramos una colita de cómo se hacían antes las cosas, ¿no? Esos privilegiados que llegaban a ser firmados por una disquera y que tenían mucho más exposición que los independientes. Pero al mismo tiempo estaba entrando el internet, y en nosotros se fijaron gracias al internet, ¿no? Teníamos
teníamos el MySpace, donde subíamos nuestras canciones y donde podías invitar gente a escuchar. Y la verdad es que nos agarramos muy duro de esa plataforma. Pasábamos muchas horas invitando gente a que escuchara la música y gracias a eso, al año de habernos juntado, justo cumplimos nuestro primer cumpleaños en el Pibe Latino. Entonces pudimos crecer muy rápido gracias al internet. Obviamente ahí nos firmaron y pudimos vivir a ambos lados. Ahora la cosa pues sí es distinta. Creo que la música incluso ha llegado a pasar a un segundo plano. Esto de los TikToks y de hacer contenido que se pueda volver viral, creo que también está influenciando la manera en que se hace la música. Nosotros seguimos creyendo en que el arte es arte y que tiene que venir del corazón y que no tiene que ser complaciente para el público, sino complaciente para nosotros mismos. Y seguimos y seguiremos haciendo arte desde ese punto de vista, yo creo, defendiendo siempre esa bandera. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Por otro lado, sí, seguiremos haciendo TikToks y adaptándonos como podamos, pero la música nunca será pervertida por la tendencia. Sí, de hecho, pues prueba de ello que pues vamos a nuestro ritmo. Tampoco, claro, como artista, pues siempre quieres que tener más gente que te siga y poder tocar en lugares más grandes y como sea. Ya lo hemos hecho también, ya hemos estado un par de veces en el Zócalo de Ciudad de México, por ejemplo. Pero hoy por hoy creo que para nosotros es más importante justo eso, poder seguir haciendo lo que realmente nos mueva primeramente y tratar de lograr esa honestidad que siempre nos ha caracterizado, a pesar de que pues, siempre habrá críticas o gente que nos esté diciendo cosas o artistas que se burlen en sus canciones de nosotros y nos pongan los Daniels o cosas de esas, ¿no? Los Daniels, sí. Realmente son cosas que no nos afectan o todo lo que pasó, ¿no? En el Festival Tertulia, que no saben realmente qué fue lo que sucedió en realidad. Y yo pues salí de borracho y que me había hecho los calzones y no sé qué. Y nada de eso fue así, ¿no? Nada de eso fue así, pero de verdad que eso también lo agradecemos porque inmediatamente empezó a sonar más el teléfono y pues ya tenemos más tocadas. Gracias, felicidades. Gracias. Pero sí vamos a grabar, vamos a documentarlo y veremos la oportunidad de sacar también las vivencias, puesto que esto será un show que también va a cambiar un poco a diferencia de Oaxaca, ¿no? Pero bueno, buscaremos también los momentos para que todo este contenido se pueda ir liberando. Por lo pronto, pues todavía nos falta liberar 8 canciones más de las que grabamos allá en Oaxaca en el transcurso de este año, los videos, la música tal vez antes, ya como un disco, puesto que esto es un disco en vivo lo que estamos presentando y bueno, seguiremos tratando de hacer todos los contenidos que se puedan. Sí, ahorita que dijo Ismael que esto es un disco, se me olvidaba mencionar, sí, que ese disco se llama Camerata y va a estar disponible completo en su momento. Vamos a ir sacando sencillo por sencillo, pero va a estar disponible completo en plataformas digitales. Los Daniels, Camerata. Y eso es lo que estamos presentando aquí.